Mira yo, abrazado como comadre en desgracia. ¿El pullover lo tiro abajo el cinto o el cinto que queda? No, que quede, que se vea. Vos sabés que me olvidé el poncho. Ay, que está. ¿Estoy lindo? ¿Se siente el olor a perfume? Hace 6 meses que no me baño, mira. Se apostaba por sus rasgos personales y también la manera de vestir, de hablar, la pose, el gesto, apostaba, yo diría, a la utopía. Y yo creo que toda esta gesta, de la cual él es uno de los últimos gauchos judíos, si se puede caracterizarla, yo creo que es la gesta de la utopía que se funda en tierras entrerrianas con corazón, mente y sangre judía, ¿no? Así todo hay que definirlo como un hombre bueno, hay que definirlo como un hombre simple, como este hombre que se ocupó generosamente de cuidar y de contar, de darte lo que sabía desde donde él lo sabía, que él lo sabía desde el corazón. Para él, lo mismo que para su primo, el preservar el templo fue algo sumamente importante. Era el mandato, digamos, que él había recibido, y que así lo han entendido sus descendientes e incluso la gente de Basavilbaso. La historia nuestra no empieza con mi padre acá en el campo, sino con mis abuelos maternos, que fue Selig Roskin y Catalina Rosin de Roskin. Ellos sí que fueron los que vinieron y pasaron mucho más peripecias que la época de mi padre, porque cuando ellos llegaron, estoy hablando de mis abuelos, todo esto era inhóspito. Aparte de esto, venían sin idioma y sin elementos necesarios para cultivar la tierra. A pico y pala y hacha tuvieron que hacerse las primeras sendas para poder llegar cómodamente a su choza o a su ranchada o a su casita precaria que tenía. Luego, la Yevich empezó hacer las casas para los 24 moradores que vivían en esta colonia. Más cercano está a distante 12 o 15 kilómetros, creo que había Villa Mantero. A pie se iba mi abuelo y demoraba un día para ir y otro día para volver, con las pocas cosas que podía conseguir con su escaso dinero para poder subsistir. Así se luchó, así se llegó. Puedo agregar que mi abuelo materno fue un excelente colono. Ellos eran de una colonia que se llamaba Kroborok y pertenecía a aquel entonces a Ucrania, todavía la Rusia ucraniana. Y el abuelo consigue a la Yevich que le vendan esta chacra, que eran 4 hectáreas con esta casa. En esta casa vivía el primer maestro, como dije anteriormente, que era Yidini Efron, el padre de Paloma Blacky Efron. Y todavía nosotros tenemos existente en estos momentos el armario de una biblioteca que le dejó de regalo aquel primer maestro que se la dejó a mi padre,
que ustedes la pueden ver en la otra pieza. Cuando yo llego a pasar el vaso, sabía que había en este lugar un personaje. De pronto alguien me dijo, mira, es un Forexport. Otro me dijo, mira, es un guardador de recuerdos. Desde el arte, desde la literatura, del teatro o desde la música, estos judíos entrerrianos, que ya se entrerrianizaban, digamos así, a medida que entraban en contacto con los otros, con los otros, vamos a decir, comprovincianos, aportaron no solamente a la identidad entrerriana, sino a la, al perfil de una nueva cultura que era desconocida, una cultura de ribetes universales, que no era sectaria. Mateando junto al fogón, cuando uno de la reunión dijo yo voy a cantar, y sin hacerse esperar puso su dulce instrumento y empezó con sentimiento esta historia de Tayán. Menudeando los tragos aquel viejo como cerro, no olvides me decía Fierro, el hombre no debe creer en lágrimas de mujer y en la reguera de un perro. Mi niñez se fue. Una niñez como todo chico de campo, me gustaba lo típico, lo nuestro, y lo más lamentable de mi caso era el principio de ir a la escuela. O sea, para entrar al patio de la escuela, mi primer maestra, que era Odulio Arrato de Turri, la señora del primer juez de paz que había acá en el pueblo de Basailvaso, entraba conmigo a caballo sobre un puntero, porque de lo contrario yo no entraba a la escuela. Después de esta escuela, tuve que hacer el esfuerzo más grande de mi vida, porque un tío mío que vivía en Paraná, era militar y no tenía hijos, me llevó para hacer de mí, como dije anteriormente, algo más de los comunes, hacerme estudiar. Aguanté de casualidad un año. Al año siguiente, él vino en el auto, después de las vacaciones a buscarnos, yo me abracé a un paraíso que estaba ahí plantado ahí enfrente y le dije, sí, yo voy, pero con árbol y todo, de lo contrario no me voy. Hizo arrancar un rubí que tenía de aquella época y dijo, el zorro cambia de pelo pero no de maña, y se fue. Y durante muchos meses no me quería ni hablar cuando venía acá. Bueno, y después seguí la vida mía de mozo, acá, siempre viviendo con mis padres, fogoneando con todo el criollaje, corriendo carrera los días domingos. No me gustaba ir a la escuela, pero tuve que terminar lamentablemente el sexto grado.
Tal fue el estudio que yo tuve que en el último bimestre, una de mis maestras se dio el lujo de ponerme 11-1 y un 0 en moral. Tanto me gustaba el estudio. De ahí en más no fui nunca más a la escuela, porque le tenía alergia a los libros y a todas estas cosas. No hacía las chinas de la zona, que me gustaba fogonear y visitar todas las partes donde más o menos había chicas de mi época, que no me disgustaban porque hacíamos los bailecitos comunes, de esos asaltos de campo y todo esto, se zarandeaba con un acordeón o alguna vieja guitarra. Suerte de no sé qué enamorarme de la mujer que actualmente es mi señora. Yo no sé si ella se enamoró del gaucho que montaba un hermoso caballo alazán o del caballo alazán que era más lindo que una chica de 15 años. Y bueno, y la luna de miel la hice arriba de la cosechadora, porque a los dos días empezábamos la trilla, justamente era el 14 de enero de aquel año, y el 16 de enero recuerdo que empezábamos a trillar avena. Así que la luna de miel yo la hice arriba de la cosechadora. La primera hija nació a los 3 años de casado. Sí, exactamente, yo tenía 28 años. Y actualmente tiene 42, mi hija mayor. Es abogada, nuestra hija mayor, perdón, es abogada, y tengo la otra más chica, con 4 años de diferencia, que es médica, cirujana plástica. Eso fue la herencia más grande que yo le pude dar a las dos hijas, o sea, le pudimos dar, mejor dicho. Y él hacía especial hincapié en todo lo que estaba relacionado con sus valores espirituales. El recuerdo, la memoria de los padres, de sus abuelos, el no perder la identidad, pero a su vez el reconocerse como argentino y como entrerriano. De Cinto era un hombre, por lo que me contó, vi fotos y sobre todo partituras musicales. Era un gran músico, un gran compositor, pero me da la impresión que básicamente era un gran bohemio, una mezcla de bohemio ruso, judío, que le tiraba mucho hacia la música, con cierta postura de patriarca tradicional judío, ¿no? Un hombre que tenía características, me parece, entre el bohemio, el colono y el autodidacta. Y de alguna manera él se proyectaba en él, hablaba con mucho respeto, su padre fue cantor de sinagoga y él había heredado algunas de esas cualidades desde ser cantor, porque inmediatamente improvisaba también cantos religiosos frente al templo, dentro del templo para las fiestas. Contaba de las obras de teatro que se hacían en la colonia, del cual él también era actor, él también era músico, porque su padre fue un artista. Y él, un poco es esto que nosotros decimos, él era un agricultor y musical, porque él la música le recorría todas sus fibras. Thank you.
Sergio, me ya doy lo, aleluya. Con esa oración sí, se despidió mi padre de mí. Adenoy, adenoy, el rajo lejano, de la tierra de mismo y a la tierra lo va. Un hombre que abría las puertas de su casa, le va a servir vaso, a todo aquel que llegara con alguna intención de conocer la historia. Que él se ocupaba de decirnos cada vez que nosotros lo interrogábamos, yo estoy acá para contar. Porque gangosa con la tranca me solía decir potrillo, reciente apunta el tornillo, más te lo dije un toruno, no deje que hombre ninguno te gane el mando. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. De noche sobre todo, si andas paseando, me ve de llevar, de modo que al salir, salga cortando. Los cuchillos vivorean pegando ras con ras, suenan, se chocan, chispean, y cuanto mejor pelean, los ponchos se cortan más. Y olvidaste que esos fijos grita uno saltando atrás, y el acero firme y fijo, va de cucado un barbijo largo a largo de una paz. No había cagado un taco ni madre el hijo para que aprenda. Era un hombre con una vitalidad extraordinaria, con gran esperanza de que la tradición del gaucho judío, la tradición del acriollado judío que no reniega su tradición y que quiere insertarse en el paisaje urbano y en el paisaje rural y sobre todo natural de la provincia de Tancuamo, no se terminara. Él quería, me da la impresión, siempre que este legado fuese realmente el legado para toda nuestra generación más joven, la que viene después, digamos, la generación de sus hijos, ¿no? Abandonar esto, no lo pienso abandonar. Solamente que ya Dios diga basta y que diga como el poeta, ya no da criollos el pago. Hablar de Sito Borodovsky es hablar del gaucho judío, del gaucho judío de Basavilbaso o de Colonia Lucienville, y alguien que por sobre todas las cosas amó la vida y la forma en que él vivía, esa forma de defender y de valorar constantemente su historia. Creo que hoy recordarlo a él es un poco rendir homenaje al judío de Entre Ríos que se quedó en el campo, porque sí te había visto que nació en el campo, vivía en el campo y vivía del campo. O sea que no es una condición que reúnen todos los hijos de inmigrantes. Él es un ejemplo porque él es nacido en estas tierras, hijo de inmigrantes, y al mismo tiempo se daba cuenta que ya el éxodo rural urbano había tomado proporciones que, bueno, que afectaban hasta sus propios hijos que vivían y viven en Buenos Aires, en centros urbanos. Sin embargo, él decía, tenemos que seguir con esta tradición, porque es la tradición que nos caracteriza y nos define y nos fundó. De una manera, él es un prototipo de aquellos que quieren fundar y seguir fundando no solamente pueblos judíos en la pueblos y aldeas judías
en la Papa Santoriana, sino que él quiere seguir soñando de que esa simbiosis del judío y del gaucho no sea simplemente una estampa literaria de una gran obra épica de Fátima, sino que sea el ejemplo de todos los días para la gente que vive acá. Independiente veo el suelo en que he cantado, no me entierren en sagrado donde una cruz me recuerde, entiérrenme en el campo verde donde me pise el ganado.